Fin de semana con mucha actividad deportiva en el departamento de Antioquia. En hora 13 tenemos espacio para todos los deportes y tendremos seguramente un domingo, ojalá veraniego, con mucha actividad en el atletismo, por ejemplo, carrera de aventura, taekwondo y mucho más. Se lo reseñamos a continuación en nuestro siguiente resumen deportivo. El antioqueño Felipe Gil se coronó campeón individual del Panamericano Juvenil de Bolo en Panamá. El joven de 15 años obtuvo 4 medallas de oro y una de bronce. El equipo femenino de voleibol del Politécnico Jaime Isaacs Cadavid debutó con triunfo 3-1 sobre Chile en las Universidades de Corea. El siguiente enfrentamiento será ante China el próximo domingo. Inició el cuarto Open Internacional de Taekwondo en la modalidad de Punce. Hasta el domingo se reunirán en el Coliseo de Combate más de 900 participantes de 10 países diferentes. Los aficionados a lo extremo podrán disfrutar de Adrenalina Indoor 7 Cerros. Se podrán experimentar carreras en carro de rodillos, ciclomontañismo y trekking. El próximo fin de semana se realizará la carrera de aventura, una competencia que consiste en la búsqueda de pistas y retos en un mapa de más de 250 kilómetros de recorrido alrededor de la ciudad. Desde el Parque de los Pies Descalzos partirá este domingo la carrera de la mujer en Medellín. El evento atlético más importante para mujeres en Colombia está compuesto por 3 categorías: el circuito de 10 kilómetros individual, los 5 kilómetros en pareja y la modalidad de mamás y bebés.